Hola a todos, somos Abel aquí y estoy aquí con un video relacionado con WWE 2K19, donde muchos ya me han preguntado sobre información de WWE 2K19 y sinceramente no sé por qué lo preguntan, pero yo no trabajo con 2K y debo decir que todo lo que diré en este video es en base a una teoría que tengo y los días que creo que van a liberar información sobre el juego, el tráiler y hasta incluso la fecha de lanzamiento del juego para consolas. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Ok, primero comencemos con el tráiler del juego, y debo de decir que estoy medio seguro de lo que voy a decir, pero no está al 100% claro, ya que si analizamos bien, casi todos los trailers de los juegos de WWE con 2K han salido a mitad o a finales de junio, así que probablemente salga a finales de junio de este año, ya que el tráiler de WWE 2K18 salió a mitad de junio del año pasado, y si también nos fijamos, el tráiler de WWE 2K17 salió a finales de junio, donde creo que va a ser esta secuencia. Y si se confirma esta secuencia, tal vez hasta incluso el tráiler de WWE 2K20 podría salir a mitad de junio. Después vendría la primera información del juego, donde debo decir que es la más difícil de predecir cuando va a salir información respecto al juego. Pero lo que sí puedo decir es que poco a poco saldrán noticias relacionadas con el juego mientras pasan las semanas. Como por ejemplo tenemos a WWE 2K17 y 2K18, donde la primera información salió mientras pasaban las semanas. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuándo saldrá la primera información acerca de WWE 2K19? La verdad, no lo sé. Pero si nos basamos en la fórmula de 2K, la primera información saldría como a finales de marzo, después saldría a principios de abril, luego saldría a finales de abril, a mitad de mayo y después cuando se libere el tráiler y la portada del juego, donde se dará más información del juego en los próximos meses como el típico roster confirmado. Por cierto, si quieren ver cómo sería mi concepto de roster de WWE 2K19, recuerden que deben de reventar el botón de likes para traerlo. Ahora sí, llegó el momento de responder a mi criterio, ¿cuándo saldrá WWE 2K19? Bueno, si nos fijamos bien, todos los videojuegos de WWE con 2K han sacado un nuevo videojuego en martes. Desde WWE 2K14 hasta el juego más reciente, todos fueron sacados a la venta en martes. Lo que sí no estoy seguro es en qué día de martes vaya a caer el nuevo juego, ya que desde WWE 2K14 hasta 2K16, los juegos salieron el último martes del mes, pero desde 2K17 hasta 2K18, han salido en el tercer martes del mes, y creo que si seguimos este patrón, podríamos decir que WWE 2K19 saldría el 16 de octubre de este año, pero como dije, no estoy seguro, es solo una teoría. En fin, esto ha sido todo por hoy, gracias por ver el video. Si crees que podría salir la información de la manera que yo dije, te invito a que dejes el like en este video y te suscribas para no perderte más contenido como este. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.